El Bayer Leverkusen del técnico español Javi Alonso, al ganar 2-0 en el campo de la Roma en el choque de ida, dejó su semifinal de Europa League muy encarrilada. Los autores de los goles de la noche en el fueron Florian Wirtz en el minuto 28 y Robert Hendrik en el 73. Por parte de los del equipo italiano, Lukaku estuvo muy cerca de marcar en una jugada que la mandó al palo. El equipo alemán logra una importante ventaja para el partido de vuelta en Alemania. Marsella y Atalanta firmaron el empate a uno en el partido de ida dejando la eliminatoria totalmente abierta. El Atalanta abrió el marcador por medio de Jean-Lucas Camaca en el minuto 11 y el Marsella, que hizo un buen partido pese a no conseguir la victoria, igualó gracias a San Bemba con un disparo en el minuto 20 desde fuera del área.